Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Hoy les traemos una nueva entrega del Trópico 4 con la expansión Modern Times, aunque estamos jugando la campaña Pelá y Mondá. Y vamos a ver qué es lo que se cuenta el presidente, tío. Como siempre, las frases sesudas que me encantan. De pensadores y políticos de nuestro tiempo. Bueno, están atacando aquí. Los rebeldes están lanzando. ¿Qué pasa ahora? Yo estoy luchando. Bueno, pues ya está. Hay que empezar también a hacer más soldados. Tenemos 138.000 de pasta, tío. Bueno, pues sí, a ver. Puesto de guardia, pues cerca de mi palacio, tío, donde estoy yo. Quizá por aquí. Vale. Y quizá hacer otro más. Hace falta quizá otra armería. Bueno, pues... pues por aquí, quizá ponga la armería. Es que estoy hasta todo ocupado aquí. Lo puedo hacer, pero quito las casas. Aunque, hombre, lo que podría hacer es comprar otro bloque de pisos, quizá ponerlo por aquí. Y hasta incluso otro más. Si me cabe... ¡ay, ya no me cabe más! Bueno, o ponerlo por aquí. Aquí no quito ningún sembrado. Este lo voy a acelerar. Vale. Y aquí contrataremos, pues... a varios de estos. Falta de representación, excelencia. No está en la mente de sus ciudadanos en todo momento. No puedo hacerlo ahora mismo. Negocios de minas. Salarios. No, esto no lo voy a hacer. Bueno. Buenas tardes. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar. Bueno, estoy luchando, no puedo, nada. Y esto creo que se pierde, pero bueno, por intentarlo no pierdo nada. Vamos. Las campanas. Bueno, mira, 4 contra 5. Ay. Digo yo, están ganando, puede que ganen. A ver, no sé por qué me ha saltado al OBS. Bueno, a lo mejor no se ha visto nada, pero a mí me ha saltado al OBS. Aquí lo que yo veo es que como me descuide puede que haya aquí un lío de tráfico de la hostia. Pero es que aquí no puedo hacer más carreteras de las que hay. Otro más. Uno contra dos. ¿Qué asunto requiere? Yo sigo la luchando, tío. Presidencial. ¡Oh! Una victoria decisiva para nuestros valientes. Bien, tío. Bueno, ¿qué elijo aquí? Quizá. La sanidad pública. Presidente, he tenido una visión. Dios me ha enviado un mensaje. Vale, ¿y cuánto tiene que subir? Alguien ha estado volviendo a su propia gente en su contra, excelencia. Nuestros astutos servicios de inteligencia han descubierto un plan de rebeldes para manipular a los pobres estibadores de puerto y que vayan a la huelga. ¿Qué hacemos? ¿A quién disparamos? No dispararemos a nadie, resolvamos esto de forma civilizada. Llegó la paga extraordinaria.
Veamos cuál es el precio de los provocadores. 1000. Ordena a nuestros agentes infiltrarse en la huelga, que se diviertan. 16% de éxito. Que nadie dispare. Las huelgas son legales en Trópico. Estibadores dejan de trabajar de 6 a 12 meses. Recordemos que los estibadores son los que nos traen dinero. Porque cogen los productos del puerto. Y luego con esos productos nos dan pasta. Así que creo que... esto. Que la gente cobre y ya está. Buenos días. A ver. Habla ya, no tengo todo el día. Vente para acá. Paso. ¿Dónde estoy yo, tío? ¿Dónde estoy? Ah, claro, vengo de luchar. Bueno, vamos a hacer mejor sanidad pública. Vamos a hacer hospitales. Los rebeldes están lanzando un ataque mientras hablo, señor. Están atacando el palacio, tronco. Lo bueno es que yo puedo ir a luchar y ayudar. ¿Qué pasa ahora? Pues vas a venir aquí, tío. A tu palacio. A ver, play. Otra vez a trabajar. Vente para acá, todo corriendo. ¿Qué asunto requiere la atención presidencial? ¿Dónde estoy yo? No me veo. No me veo, tío. ¿Dónde estoy? Habla ya, no tengo todo el día. No estaré yendo andando, ¿no? Cuatro contra cuatro, cuatro contra tres. Ah, ya estoy llegando, estoy llegando. Cuatro contra dos. Bueno, lo que voy a hacer, vamos a ganar esta lucha, creo yo. No temas. Aquí está su excelencia. Mejor que sea importante. Vamos a luchar, tío. ¿Dónde están los rebeldes? Aquí hay un soldado. Aquí. Ya está, ya estoy luchando yo. Ya ganamos. Cuatro contra uno, que es este que ya va a morir. Pégale un tiro ahí. ¡Asesino! Vamos, que solo es uno. Venga, Presi. Ahí. Se acostó, tío. Ese es tu destino, rebelde. Morir. Una victoria decisiva para nuestros valientes soldados. Muere. No, aún puedo luchar. Lo que voy a hacer ahora va a ser hacer un mausoleo, tío. Para que los tíos estos, en vez de venir a mi palacio, ataquen el mausoleo. Y, hombre, como esto es socio... Lo que pasa es que aquí ya no me cabe nada, tío. Está todo súper petado. Y aquí están sembrando. Ponerlo quizá por aquí. Pero es que lo malo es que no tenemos... garajes. Y ahora, un mensaje a los huelguistas desde el fondo de mi corazón. Gente, sé que vuestra vida es dura, pero ¿qué me decís de la vida del presidente? ¿Sabéis que no percibe ningún sueldo? ¿Que trabaja gratis y sin vacaciones? ¿Qué pasa si se pone en huelga? ¿Qué sería entonces de Trópico? Aquí no cabe, tío. Buah, pues... es aquí están sembrando. Y aquí podría ponerlo, pero lo malo es que no hay garaje que poner. Bueno, podría poner... a ver, podría ponerlo quizá por aquí. O lo dejo para poner aquí una carretera. Y que pase por aquí. Creo que lo voy a poner por aquí. Y ya está. O bueno, o aquí. Es que lo que pasa es que quiero que la gente, como tiene aquí todo el ocio... Sí, voy a ponerlo cerca, tío. Voy a ponerlo por aquí. Aquí un garaje. Y ya está. A ver, y luego el hospital. Para eso requiero turbina. Mira, aquí por ejemplo hay mucha peña. Voy a hacerlo quizá por aquí. Y para esta gente también de aquí. A ver, vamos a hacer aquí la turbina. La acelero.
Vamos a hacer el hospital. A ver. Esto aquí y un garaje aquí. Quizá tendría que empezar a comprar una universidad. Porque los universitarios me están contando un pastón. Vale. Y así ya estos y estos tienen un hospital al que ir. Y quizá hacer otro aquí. Vale. Y si me cabe aquí el garaje... No me cabe, tío. Bueno, tiene un garaje aquí cerquita. Que vayan andando. ¡80.000! Bueno. Es que esto es mucho dinero para la cuenta de Suiza. A ver, ¿dónde estaba esto? ¿Dónde era? Esto. Ah, pero tengo que acabar con las tareas. Pues... No tenemos, creo que, la industria del ron, con lo cual quizá habría que hacerla. Creo que no está hecha, ¿no? Aquí. Y ahora el padre Esteban con sus comentarios sobre la nueva fábrica de ron. Los tropicanos temerosos de Dios siempre hemos hecho y utilizado el ron para nuestra alabanza diaria del Señor. Ahora, con la calidad industrial del ron, haremos llegar nuestra alegría al Señor y Él nos dará su bendición. Bueno, mira, aquí se hace bastante azúcar. Vale. Lo que no sé aquí por qué hay tan bajos salarios, tío. Bueno, y aquí evidentemente... Permitir importaciones. Gracias a los cielos, excelencia. Por un momento pensé que ese asesino le había atrapado. Bueno, a ver. ¿Qué pasa ahora? Vente aquí para mejorar el hospital. Su servicio. Vamos. Otra vez a trabajar. Nuestros agentes secretos se merecen un aumento, excelencia. Bomba en fábrica de joyas. Bueno, porque lo liquiden. Presidente, los tropicanos esperan... Vale, vale. Vamos a poner, por ejemplo, sanidad pública. Comunistas, 19. Promesa. Buena sanidad pública. Queridos votantes, me gustaría dirigirme a vosotros en este punto de nuestro desarrollo. En estos tiempos difíciles hemos conseguido salir adelante y crecer económicamente a pesar de las adversidades. Os felicito por ello. Tenemos problemas como todos los países. La carente sanidad pública. Pero también ejemplo, afrontamos adversidades ajenas a otros, otros países. Otros no tienen que sufrir el acoso de la URSS. Durante toda mi presidencia he recibido vuestra gratitud, compadres. Sin embargo, no soy más que un humilde siervo. Que así sea. Y vosotros,
sois. Debo a mi vez mostrar mi respeto por vosotros, los que trabajáis día a día, sobre todo a los comunistas. Hemos dejado atrás el pasado, pero eso no basta. Bueno. Traeré el futuro a los tropicanos. Como parte de mi plan de reforma para el siguiente mandato, garantizaré un nivel de la sanidad adecuado. Ya estoy cumpliendo la promesa. Es inútil seguir hablando. La victoria. Bueno, es estupendo. Nuestra. Ahora, como estoy mejorando aquí los hospitales, dan mejor servicio. Y 95 a 115. Y quizá podría hacer otro hospital por aquí. Sí, podría hacerlo, tío. Lo que pasa es que aquí me hace falta otra turbinita. Voy a hacer ya creo que una universidad. Educación, universidad. Y... aquí cerca que hay muchos pisos, tío. ¿O no? ¿O aquí cerca de este garaje? ¿O aquí? Contrata uno. Acelero. Todo esto es dinero por mi cuenta de Suiza. Vale. Los rebeldes están lanzando un ataque mientras hablo. Bueno. Ah, están plantando aquí. Mi querido presidente, se acerca el día de las elecciones. Vale, gano. A ver. No temas. Aquí está su excelencia. Que estoy luchando, vale. A veces el tío se va a luchar sin que yo se lo diga. Enhorabuena, presidente. Ha ganado las elecciones. A ver, vamos a otro hospital por aquí. Contrata uno, el resto ya vendrán. Ah, mira, ya está, ya no quiero más. No quiero más que vengan aquí más más profesores. Vale, ya el resto, ya todos estos son universitarios. Que vendrán aquí a trabajar. Buah. Vale. La cuenta de Suiza no va mal, pero podría ir mejor. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. No puedo mejorar ningún hospital, tío. ¡Viva la República! El mausoleo a ver si se termina ya, tío. Esto es la hostia, lo lento que va. Garaje sobrecargado. No me han dejado verlo. Queridos oyentes, ha ocurrido una horrible tragedia. ¿Sí? Estamos perdiendo petróleo por momentos. ¿Cómo puede ser tan insensible, penúltimo? Piensa en todos los peces muertos, las playas sucias, el daño irreparable a nuestro ecosistema, todo causado por el vertido de petróleo. No te preocupes, Annie. Nuestros expertos ya han ideado un plan para contener el desastre utilizando pelotas de golf. Y ahora un poco de música. No, la música no, que tiene copyright, tío. El Trópico 4 tiene una música muy maravillosa, pero como la ponga el vídeo me lo desmonetizan. Mira, creo que ya puedo coger lo de... Creo que sí, a ver. Vale.
Una de 10. Ah, no tiene tiempo. Pues casi mejor. A ver. Mina. Mira, de oro. Podría poner aquí 2. O bueno, mejor una para que no gasten mucho el yacimiento muy rápido. A ver. Recursos, otra mina. Pero esto va a ser de otra cosa. A ver, todos los minerales. Ahí demos una de hierro. Mina. Esto debe ser de bauxita, ¿no? Sí. Bueno, aquí pondremos 2 porque la bauxita me da un poco más igual. Que se gaste antes o después. A ver. Ahí. Vale, aquí un barecito. Un restaurante. Un mercado. Vale. Y esta que se haga sola. Que lo hagan mis constructores. Bueno, están viniendo la gente a que trabajar, ¿no? Bueno, y aquí evidentemente también voy a quizá también hacer infraestructura. Turbinita. Porque voy a hacer aquí un garaje. O bueno, o por aquí. Y aquí voy a hacer un hospital. La acelero. 150. Madre mía, el dinero. Y hospital, tío. Aquí. Esto lo hago para que esta gente tiene aquí su ocio, su comida. Y si hace falta sanidad, la tienen también para que siempre estén trabajando, tío. Bueno, evidentemente. Transportistas. Que todo lo que aquí se haga se transporte rápidamente. Vale. 3 de 10, ¿eh? Me pide un montón de minas el gacho este. Bueno, aquí se está haciendo ya una. A ver. Más mina. Bueno, aquí lo que voy a hacer es poner las dobles, tío, porque si no, no voy a poder cumplir lo que me pide. La carretera tiene que ir para... Ajá, vale. Y hasta poner más de una, tío. A ver, un momentito. Una. Otra. Y otra. Infraestructura, carreteras. Y luego poner otra más. Aquí. Aquí voy a poner 2. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nueve. Y si me cabe aquí otra, tenemos el 10. Vale. Ay, pero... a ver, cancelar. Granja no. Vale, ahora sí. Ah, tampoco. ¿No cabe aquí en serio ahora esto? A ver si, quizás si la echo un poco más para atrás. Bueno, voy a hacer la carretera. Me
Me parece increíble que no conecte. A ver, espérate. Min. Es que me parece rarísimo que esto no conecte por aquí, ¿eh? Vale. Las carreteras en Trópico siempre hacen de las suyas. Vale, aquí lo mismo de antes. Hay que ponerle un poquito de, por ejemplo... A ver... Cierto. Él obra de forma misteriosa. Esta mañana encontré un cheque en la iglesia, extendido a su nombre. Supongo que el señor ha visto sus esfuerzos para mejorar la sanidad pública en Santa María Magnífica. Pues... para la cuenta de Suiza. ¿Hay dudas acaso, tío? Sí, como digo, voy a... a ver... El ocio. Aunque antes el garaje. Qué mucha rabia que esto no conecte. A ver, voy a intentar primero quitar esto de aquí. Voy a conectar la carretera. Ah, que tampoco me deja. Joder, esto es la leche. Bueno, pues entonces ya está. Pues mina. A ver. Y esta, ¿cómo lo pongo yo ahora para que me quepa? Ahora, ¿cómo pongo yo esta para que me quepa? Ah, aquí. Vale, esta la voy a acelerar. A ver. Garaje. Ocio. Un barecito. Y servicio, una clínica. Vale. Vamos a ir acelerando unas cuantas y el resto que lo hagan mis constructores. Excelencia, varios países europeos van a prohibir que se muestren en público símbolos religiosos islámicos. Tanto Oriente Medio como el resto del mundo islámico están indignados. Pero que los islámicos no tienen símbolos religiosos. Que tú vas a una mezquita y no tienen una virgen o un Cristo. Que no tienen. Bueno, pues menos 15 con Europa. Ala, fuera. Al azar elijo uno y ya está. A ver aquí. 41, no. Más pasta, tío. Creo que tengo gente para trabajar en las minas. Quedan 4 para hacer... Estoy casi por hacer aquí un... ¿Dónde están mis constructores a todo esto? Bien, tío. La propagación de la revolución va según lo planeado, pero los costes se están disparando un tanto. La revolución puede esperar, tío. No me pida a mí que baje el precio de esto. Aparte lo hago porque me llevo bien con ellos. Como he hecho antes en la misión del ron, han tenido que subir las relaciones. Con China 25%. Ya cuando hagamos las minas voy a cortar el vídeo. Dios mío, me estoy forrando. A ver, como decía, ¿dónde están los constructores? ¿Y esto? No. Salarios. El ocio. Bueno. ¿Qué pasa ahora? Vente aquí. Al cine. Estoy por hacer quizás más constructores que están aquí. Pues me faltan un montón. Bueno, espérate, voy a... A ver, voy a hacer entonces más constructores. Voy a hacerlos quizá por aquí. O aquí. ¡Hala! ¡A currar! Y hacer esto ya, venga. A ver, y yo vamos a mejorar los sitios de ocio. No temas, aquí está su excelencia. Y ya con esto lo tenemos hecho. Que así sea. Todo lo de ocio está todo juntito. Así voy rápido.
Si quieres hacer algo, hazlo tú mismo. Otra vez a trabajar. Sí, yendo el tío al cabaret trabajando un montón, tío. No que tiene, así sea. No tiene cara ni nada el presidente, la bien. Tiene más cara que espalda, con razón es político. Vale, pues ya está. Vamos a aumentar a la clínica. A su excelencia siempre le toca trabajar. Aunque aquí podría hacer casi un hospital. Porque creo que el hueco me da. 243.000. Ajá. A ver, uy, espera, pausa. Pausa que esta tía... Estas creo que son del cabaret. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. Ah, ya se ha ido. No está aquí. Ajá. A ver. ¿Qué quieres? Tengo que gobernar un país. A ver, play. Ah, ya se fue. Bueno. Ay. A ver los constructores, ¿cómo van? Bien, tío, bien. Vamos. Ahí. Bueno, como tenemos tanto dinero, hagamos más cosas que me den para cuenta suiza. La llama eterna, por ejemplo, voy a hacerla ya porque es socio. Quizá ponerlo donde las minas, tío, o por aquí. Si me cupiese, pero es que aquí no me va a caber. Bueno, aquí he visto algo, me ha parecido ver que podía construir... Sí, vale, está todo esto, el ocio está aquí. Vale, me viene bien, sí, hazlo aquí. Y voy a poner aquí el cigarro para que se conviertan en leales. Perdóneme, excelencia. No me siento demasiado bien tras la fiesta de anoche. Para la cuenta de Suiza, tío. Decía que el cigarro para que sean leales. Vamos a currar, amigos mineros. ¿O será que me falta aquí gente para trabajar? No sé. Por las grandes llamas saltadoras, excelencia. Su vida corre peligro. ¿Llamas saltadoras? La policía secreta ha descubierto que agentes a sueldo de rebeldes han contratado a un asesino a sueldo para que le mate. ¿Cómo nos ocupamos de él? 2041, la policía secreta que puede fallar. Torturar al asesino y hacerle confesar que Urs lo ha enviado. No. Esto es... Si le doy a esto, no puedo salir del palacio para nada. Ni para... mejorar el servicio de algo, ni para luchar si hay alguna pelea, nada. Bueno, pues digo yo, como tenemos tanta pasta, es que esto puede fallar, es un 41%. Es casi un 50% en el fondo, pero es que pone que se gana respeto con todas las facciones, pero claro, como falle... ¡Hala! Pagamos 2.000 y ya está, que son un 100%. Y mira mi cuenta de Suiza. No, hombre, no. ¡No! ¡No! Bueno, pues nada. A mover el esqueleto con el tornado. Madre mía, tío, me estoy forrando. Que por cierto, población. ¿Cómo va la cosa? Quería ver exacto los censos. Dos criminales. Aquí, siguiente. ¿No hay desempleados aquí? ¿Todo el mundo está trabajando? ¿No hay ni un parado, de verdad? Bueno, pues mejor. Lo bueno es que el tornado ha salido aquí en sitios donde no hay gran cosa. Oh, acaban de joder el hospital porque se ha roto la turbina de viento que estará por aquí. Los rebeldes están lanzando un ataque. Vale. El tornado sigue dando vueltas, ¿no? Lo bueno es que este de la mina da 70.000, con lo cual me acercaré mucho al objetivo. Ya casi 300.000 de pasta. El tornado emprendió la retirada, comandante. Echemos un vistazo a nuestra isla. Vale, a ver, espérate. 2.000 para la cuenta de Suiza. Cómo me gusta el juego este. A ver, tú, esto se va a reconstruir ya.
El garaje también, porque es infraestructura. Y esto, el bar. Bueno, pues voy a reconstruirlo todo. A ver los trabajadores. Bueno. Pues haber metido pausa. Sanidad pública. ¡70! He vuelto a tener otra visión. Ah, pero lo he saltado, ¿eh? Dice, el señor sigue dándome la brasa. Pensé que decía lo mismo, ¿eh? No lo oigo. Dice, el señor sigue dándome la brasa. Mira, lo hemos conseguido ya, 74. De verdad, lo ha vuelto a hacer. Bueno, pues para la cuenta de Suiza. Y es que yo a mis niños les doy sanidad, tío. Para eso pagan impuestos. Para prestaciones públicas. ¡Ojo! No solamente tenerlo público, sino pinchar a los políticos para que te pongan buena calidad. Ya 300.000, tío, de pasta. A ver, ¿esto se hace o no se hace ya? Si lo sé, lo acelero, porque se están tirando la misma vía los constructores para hacerlo, ¿eh? Mira que aquí hay gente aquí supuestamente trabajando. Bueno, faltan constructores, pero yo qué sé. Que tampoco en hacer una mina se tarda tampoco tanto. A ver. Nivel de libertad, salarios, calidad de los alimentos. ¡Ay! Mi trópico querido. Vamos. Vamos a acelerar esta ya. Aunque sea esta que la hagan los constructores. Ah, siempre es un placer jugar limpio contigo, presidente. Casi tanto como lo era hacerte trampas. ¿Aquí pone otra cosa? Bueno, ya nos va quedando menos para la cuenta de Suiza. Yo creo que aquí voy a dejar ya el episodio. Aún así... Ahora un caso curioso. Un banco suizo explotó hoy. Los expertos dicen que llenaron de dinero hasta reventar la caja fuerte principal. Corre el rumor de que el dinero pertenece a cierto dictador. Me pregunto quién será ese afortunado. Ahora yo miro para arriba y me pongo a hacer esto. Vale, la estatua dorada. Y... esto me dará mucho dinero para la cuenta de Suiza. Mira, aquí podría ponerlo, que mucha belleza. Quizá aquí al lado del mausoleo, tío. ¿Vale? ¡Hala! Y esto pone aquí, rotar suavemente. La belleza aumenta en 10, pero el mantenimiento es el doble. Bueno, si nos sobra el dinero, ¿qué más da? A ver los constructores... Yo creo que es que me falta personal, me falta gente, creo yo, ¿eh? Yo creo que es que... No es que no... A ver las granjas. Y las granjas también me falta peña, tío. No estamos todos, realmente. Mira, aquí es que falta madera. La madera estaba por... ¿Dónde puse yo la empresa maderera a todo esto? Por aquí era, ¿no? Uy, pero si aquí no hay nadie. A ver esto. Bueno. Presidente, los tropicanos esperan. Venga, elecciones. Es que no hay nadie, tronco. Creo que voy a abrir... para que venga gente de nuevo, voy a abrir la... Esto, abrir puertas. ¡Amigos! ¡Sed bienvenidos! Y ahora el diablo se mosqueará. Como yo quiero que se mosquee. ¡Ah, mira, ya han hecho esto!
Y luego de buena la primera volver a cerrar. No hace falta gente para currar, creo yo, ¿eh? Porque esto no es normal que esto esté tan vacío. Ahí, los hospitales. Bueno, pausa. Aquí vamos a dejar el episodio. Ya con este os han reído, han aprendido algo, han pasado rato, le pueden dar vídeo, me gusta, veis que apoyar a este canal, que a veces no se me entiende nada. Si quieren apoyar a este canal, también se pueden suscribir, que ya se pasa medio un poquito. Y como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos.